noches y bienvenidos al programa Conversando. Nuestro programa hoy es uno muy especial que les recomiendo que llame a sus familiares, a sus amigos o sus hermanos en la fe y le deje saber que este programa hoy está dedicado a la defensa enteramente de la familia y de nuestra sociedad puertorriqueña, a nuestros valores y todo lo que por tantos años hemos defendido, hemos profesado y hemos predicado. Se cierne una gran amenaza sobre nuestro país en diferentes frentes. Y hoy hemos de compartir con ustedes la razón por la cual el lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana todo Puerto Rico debe darse cita allí en las escalinatas sur del Capitolio. Hoy tenemos como invitados a dos defensores, guerreros del Señor, que Dios ha levantado en distintas áreas donde ellos, ¿verdad?, ministran y trabajan con la comunidad. Y hoy tengo el privilegio de tenerles como invitado a amigos y hermanos y ministros del Señor. En primer orden, por orden de cómo están sentados, quiero presentar al sacerdote Carlos Pérez, defensor tremendo, acérrimo de lo que es la familia. Bienvenido. Gracias, apóstol, por darme esta oportunidad de estar aquí para hablarle al pueblo de Dios. Amén. También está con nosotros, yo le llamo un historiador, un hombre que se ha dedicado toda su vida a la defensa por la vida. Un hombre que definitivamente lo conocemos, que es tan humilde, tan sencillo, pero a la hora de tomar armas es un guerrero incansable, lo cual le damos gracias a Dios por su vida. El pastor Milton Picón. Bienvenido, pastor. Gracias, pastora, por la oportunidad que nos brinda de educar al pueblo. Amén. En esta noche vamos a desarrollar el tema de lo que es la perspectiva de género y todo lo que envuelve este tema, además de todos los ataques que se están dando frontales, porque no solamente se reduce en eso, hay otros temas que también tenemos que tocar que están siendo amenazados. Y vamos a comenzar con una discusión bien natural. Yo quiero que ustedes, porque ustedes son exactamente los que están totalmente frente de esta batalla. Pastor, ¿de qué se trata? Vamos. ¿Qué es lo que tenemos que ir a defender allí el lunes? Bueno, en primer lugar, esto no es nuevo. O sea, toda esta discusión que se está dando sobre el currículo de perspectiva de género data del 2009. Y las personas deberían saberlo. Este currículo estaba ya destinado a comenzar en las escuelas públicas de este país en enero del 2009. Que fue cuando se publicó el libro Quiero Saber. Correcto, o sea, meses antes, más de 2.000 padres fueron al Departamento de Educación, bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila, a protestar unos libros que se le querían dar a sus niños y a protestar el currículo de perspectiva de género. Tan pronto llega el próximo secretario de Educación, cancela todo esto. Y pasaron 4 años. O sea, ahora nuevamente... Bajo la administración del señor Fortuño. Correcto. El primer secretario, el doctor Carlos Chaldón, su primera iniciativa fue quitar los libros y dejar sin efecto la carta circular, ¿verdad?, que promovía este tipo de cosas. Obviamente, de 2 años para acá, hemos visto cómo esto se ha levantado nuevamente y ya, pues, por instrucciones del señor gobernador, pues, el secretario de Educación informa que a finales de este mes de febrero, en todas las escuelas públicas de este país, se va a implementar un currículo. O sea, tan pronto como a finales de este mes de enero. Esa es la urgencia, es la urgencia. Estamos hablando de que tenemos que estar el lunes allí. Eso es correcto. Exacto. Por eso nosotros nos vamos a manifestar el lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana, porque la perspectiva de género parte de una concepción antibíblica, porque considera que el sexo biológico no coincide con el género o los roles que la sociedad le señala culturalmente al hombre y la mujer. Por lo tanto, para ellos, ser hombre o ser mujer son simples construcciones culturales y un hombre puede comportarse como una mujer y una mujer comportarse como un hombre. Es decir, ese texto bíblico que dice hombre y mujer los creó, por eso los bendijo y les dijo, creced y multiplicaos y llenad la tierra, que para nosotros la diversidad y complementariedad de los sexos en matrimonio,
es una bendición que debe ser promovida socialmente, para ellos es una estructura de opresión que debe ser superada. Enseñarle eso a nuestros niños es infringir un derecho constitucional que tenemos en Puerto Rico y en los Estados Unidos, y es que los padres son los primeros educadores de sus hijos y que la función del Estado nunca es sustitutiva, meramente es de ayuda. Y por eso nosotros allí vamos a reclamar ese derecho. Frente a estas pretensiones de prepotencia política de aquellos que le quieren arrebatar a nuestros niños esa inocencia y esa capacidad que tienes tú, papá y mamá, de transmitirle a tus hijos esos valores que tú has recibido como patrimonio en tu comunidad de fe. Esas son las batallas que vamos a dar el lunes. Pastor Milton, una de las cosas que vimos, que el secretario de Educación se fue a los medios de noticioso y dijo que todo esto era una confabulación de los religiosos, siempre estigmatizando al sector religioso porque eso es lo que se ha querido hacer. Pero esto no se trata de religión, esto se trata de principios, de valores, esto es mucho más que una religión. Díganos un poquito sobre eso. Pastora, todos estos funcionarios públicos, antes de hacer declaraciones públicas, consultan a lo que son sus relacionistas públicos. Y yo creo que los relacionistas públicos le hicieron un trabajo pésimo al secretario de Educación porque fue a decir cosas que no eran correctas y que según van pasando los días están apareciendo libros, están apareciendo cartas de padres que le están entregando al niño en el salón de clases donde inclusive ya se está discutiendo esto de perspectiva de género. O sea, y obviamente pues el secretario de Educación al decir que los grupos nuestros, que los grupos pro familia le estaban mintiendo al país o los estaban desinformando, que fue la palabra que utilizó, yo creo que le faltó. Faltó a la verdad. Faltó a la verdad y diferentes grupos se han encargado y diferentes padres de niños en este país se han encargado de desmentirlo totalmente. De ahí la importancia que le digo al pueblo, de ahí la importancia de que nosotros tengamos estos medios como este, porque podemos con la libertad, sin una agenda que es contraria a los valores y a los principios de fe. Por eso estamos aquí, para informarle a ustedes, porque mucha gente ni sabe de qué se trata y piensan que estamos siendo hasta injustos en contra del gobierno. No, no es una agenda política la nuestra. Eso va mucho más allá. La política, los colores no nos interesan, nos interesan los valores de nuestros niños. Vamos al rescate de las familias. Y esto es muy serio, hermano. La prensa secular no le interesa lo que ellos tienen que decir, porque usted ve que solo reseñan lo contrario. Esta es la semana de Ricky Martin, por ejemplo. Esta es la semana de lo que dijo el secretario. Pero cuando la señora Tamoa, que representa Alerta Puerto Rico, no dieron toda la noticia, solamente segmentada según ellos les convenía. Por eso es tan importante nosotros tener estos medios y le damos gracias a Dios que los tenemos. Y en nuestra próxima sección vamos ahora a hablar un poquito más a fondo de todo esto, de ella, porque todo este programa está dirigido a orientarle a usted, a educarle en palabras que usted pueda entender, para que usted sepa la importancia de estar allí el lunes a las 10 de la mañana. Usted llegue más temprano, pero a las 10 comienza el programa. No importa si usted se queda a la mitad del camino allá en el Puente de los Hermanos. El hecho de que todos lleguemos allí, le estamos enviando un mensaje claro, contundente. Y si tú no te mueves y hablas, alguien lo hará por ti. Y no creo que sea alguien que tenga tus valores. Así que pausamos y regresamos enseguida. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también en vimeo.com/La Senda Antigua. www.alava.org.
Academia Cristiana Yará. Llamados para enseñar. Tenemos un currículo de calidad para niños desde pre-pre hasta cuarto año. Incluye clases de computadora, música, educación física y educación cristiana. También desayunos y almuerzos, salones con aire acondicionado y ambiente seguro, matrícula abierta, servicios de cuidado extendido antes y después del horario de clases por un costo adicional. Para más información, llame al 787-730-5088. Y si dices que lo escuchaste a través de la telecadena SBN, recibirá un 10% de descuento. Academia Cristiana Yará. Continuamos aquí en este programa Conversando, que es un programa especial dedicado a la gran marcha por Puerto Rico. Que la indignación se convierta en acción este próximo lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana en la escalinata sur del Capitolio. Estoy en compañía del pastor Milton Picón, del sacerdote Carlos Pérez, que han sido portavoces, luchadores por la familia y por los valores. Usted no tiene idea de todas las batallas que estos ministerios, pastores de todas las denominaciones, se han unido, y gente incluso de escuelas, de colegios, de entidades que no son cristianas, pero que trabajan con la sociedad. Definitivamente es la mayor unidad que hemos visto, pero en muchos años. Cuénteme, pastor, si los medios no hubiésemos estado aquí, ¿qué hubiese pasado? Sí, definitivamente. O sea, nosotros hemos visto cómo en los pasados años los medios de comunicación en el país han tomado una postura de defender todas estas cosas. O sea, hay periódicos en Puerto Rico que han hecho editoriales a favor, ¿verdad?, de la perspectiva de género. Lo que quiere decir es que su postura editorial es que toda noticia que favorezca este tipo de cosas es lo que van a publicar. Y lo que no favorezca, pues sencillamente lo van a silenciar. Gracias a los medios cristianos le podemos llevar un mensaje. Yo creo que Dios ha permitido, ¿verdad?, que en este tiempo existan tantos medios de comunicación cristianos en el país. Y que otra cosa notable en esto es que todos se han unido. O sea, posiblemente la transmisión que se haga ese día en el Capitolio la escuche todo Puerto Rico. Es histórica. Y fuera de Puerto Rico también. Correcto. Y le damos gracias a Dios por eso. O sea, porque si los medios no estuvieran las personas con talento en la iglesia, porque yo le doy gracias a Dios todos los días por la cantidad de artistas gráficos, por la cantidad de talento que existe dentro de la iglesia, que está haciendo una aportación extraordinaria. Este mensaje de este eslogan, que la indignación se convierta en acción, fue una línea del pastor René Pereira. Lo felicitamos, definitivamente. Y una joven diseñó el póster. Precioso. O sea, de ahí en adelante hemos visto jóvenes y niños haciendo anuncios. Han sido muy creativos. Bueno, o sea, yo quiero felicitar a los jóvenes también, Antorcha, Generación Antorcha, que también hizo una labor tremenda y está saliendo por los medios. Los felicitamos a la Iglesia de la Familia de Pastor Esteban en Ponce, que nos envió también Alerta Puerto Rico, hicieron otro anuncio. Bueno, para que veamos lo que Dios ha puesto en nuestros medios. Y ese día, a través de Twitter, a través de Facebook, todo el pueblo de Puerto Rico se va a enterar minuto a minuto de lo que está ocurriendo allí. Sí, y es importante que todos los que nos están viendo pongan en su timeline, ¿verdad?, la marcha, que pongan todo lo que va a pasar y va a continuar pasando, porque este lunes todos debemos estar allí. Mucha gente, yo escuché, porque estamos escuchando lo que dicen, pues, los medios, dicen que la perspectiva de género es un derecho humano, que nosotros estamos pretendiendo que la niñez no se levante respetando, y para evitar y que la violencia dentro del ambiente del hogar, contra la mujer, ellos están como acomodando ese tema de no violencia con la perspectiva de género. ¿Qué verdad hay en eso? Ellos no han podido presentar ni un solo estudio científico que pruebe que la perspectiva de género tiene esa ideología atea y anticristiana, tiene eficacia para superar la epidemia de la violencia doméstica. Es más, países como Finlandia, que han aplicado la perspectiva de género por décadas
incluso en el contexto educativo, tienen los índices de violencia doméstica más altos de Europa. Wow. Por lo tanto, eso no demuestra ninguna eficacia. Esos son datos estadísticos, científicos, que no son ideas. Y que no son ideas. Que cualquiera puede accesar al gobierno de Finlandia y verán allí la estructura de la perspectiva de género a nivel educativo, a nivel gubernamental. Sin embargo, eso no ha cambiado la mentalidad, la lógica de la violencia doméstica, en la cual hay otros factores. Porque esto es un problema complejo que incide en ese fenómeno de la violencia doméstica, alcoholismo, que es uno de los fenómenos más grandes en los países nórdicos, el problema del machismo deshumanizante, el problema de la falta de una estructura de familia que sea la transmisora de esos valores que transforman el corazón de un niño. Cuando no hay familia, la gente está, por decir así, al garete. Por lo tanto, esa idea de que la perspectiva de género es la varita mágica que va a cambiar la violencia doméstica en Puerto Rico no es correcto. Y nosotros, incluso en conversaciones con el secretario de Educación, estos grupos cívicos le hicieron una propuesta alternativa al secretario de Educación, planteándole un programa que ha sido aplicado en varios países latinoamericanos y que hay estudios científicos de su eficacia en el cambio de mentalidad de los niños. Es un programa de valores democráticos en la cual no está presente la ideología de la perspectiva de género y en la que se enseña a los niños al respeto de la diversidad, a crear, por decir así, unas actitudes en las cuales sus conflictos los resuelvan de una manera no violenta, en la cual reconozcan que la diversidad siempre es una oportunidad, etcétera. Y se ha demostrado, insisto, la eficacia en el cambio de mentalidad de los niños. Se le presentó ese proyecto alternativo al secretario de Educación y él dijo que por falta de presupuesto él no lo iba a aplicar. O sea, no es que nosotros no hayamos como iglesia planteado alternativas. Claro. Se le plantearon al Departamento de Educación y dijo que no. Da la impresión de que somos intransigentes y que queremos imponernos. No es el caso, de hecho. Escuché en la reunión que tuvimos reciente que también se le planteó que se pueda contar con representación de todos los sectores para ese planteamiento de renovar esa educación, transformar la educación a una mucho más efectiva, que es la que usted nos está indicando. Claro, así mismo es. Y incluso yo estaba leyendo unos estudios que se han hecho científicos en los Estados Unidos sobre el tema de la violencia doméstica. Y es interesante notar que la violencia doméstica se supera en hogares que han tenido experiencia de conversión religiosa y sobre todo de conversión cristiana, porque comienzan a ver la mujer desde una perspectiva diversa. Es decir, comienzan a verla como un don que dignifica al hombre. Sí. Y la mujer comienza a ver al hombre como un don que la dignifica como mujer. Y por lo tanto, esa idea de que la experiencia religiosa es una de las causantes de la violencia doméstica, por supuesto, no concuerda con la realidad, con los testimonios. Sí, sí, y eso es parte, del currículo de perspectiva de género. Exacto. O sea, según ellos, una de las razones principales de violencia doméstica es la familia tradicional, cómo está compuesta y los elementos religiosos que presentan, dizque, al hombre a superior. Exacto. A la mujer, cuando la Biblia no dice eso en ninguna manera. O sea que nuestros niños estarían en un salón de clases recibiendo una información que va en dirección contraria a los valores cristianos que su papá le enseña en el hogar. O sea, y entonces se parte de una premisa que el Estado lo que quiere decirnos a nosotros es que los niños son de él. O sea, y los niños le pertenecen a la familia, le pertenecen a papá y a mamá. O sea, los niños son del Estado en los países totalitarios, donde le quitan los niños a los padres y los reeducan. Y los reeducan a tal grado que el niño puede entregar a su propio padre a las autoridades, como ocurre en China y en otros países comunistas. O sea, estamos viendo un desarrollo bien perturbador. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a decir, tenemos que marchar? Tenemos que marchar. Imagínense, cuando uno piensa que esta propuesta totalitaria de parte de algunos que ostentan el poder en Puerto Rico, les ha llevado a infringir el derecho de las iglesias escuela
la ley 82 del 1995. Que costó tanto, tanto luchar. A pastores que dejaron sacrificio, salud y lágrima por un solo propósito: el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos conforme a sus valores cristianos. Porque las iglesias escuelas parte del principio de la autonomía de la institución religiosa para que los padres dentro de esa institución puedan educar cristianamente a sus hijos, precisamente reconociendo que el Estado no le puede exigir criterios mínimos, que sería el licenciamiento, en la cual se intenta intervenir, por ejemplo, en el currículo educativo, porque una de las propuestas de la Secretaria de la Familia actual en el Plan Nacional contra el Abuso de Menores es que esta perspectiva de género anticristiana, de tendencia atea, contraria a la Sagrada Escritura, se ha impuesto no solamente en la educación pública, sino también en la educación privada. Por lo tanto, esto es una concepción totalitaria que nosotros no nos podemos callar, porque si ahora empiezan con este último reducto de libertad que se llama la familia, que se llama la libertad religiosa, mañana, como han pretendido, por ejemplo, con el proyecto del suicidio asistido, mañana van ellos a querer tener el poder sobre la vida y la muerte de las personas más vulnerables, como son los enfermos terminales, los niños y los ancianos. Por eso nosotros tenemos, y hay personas que dicen, pero es que tal vez ustedes están estirando el chicle mucho. No, ustedes solamente vayan a países totalitarios cercanos como Cuba. ¿Cómo empezaron ellos? Infringiendo libertad religiosa, infringiendo el derecho de las instituciones religiosas a educar, infringiendo el derecho de los padres a educar a los hijos conforme a su conciencia. Siempre es el mismo, por decir así, el mismo criterio. El mismo sistema. El mismo sistema. Por lo tanto, tenemos nosotros que enfrentarnos públicamente. Porque las que persiguen es esa nueva generación, claro. Al igual que el tiempo de Herodes, al igual que el tiempo de Faraón. Es el mismo espíritu que quiere castrar esta nueva generación, porque todo es un plan anticristo, del mismo espíritu. Usted como creyente que me está viendo, es el espíritu del anticristo. La gente espera ver al anticristo con un tenedor y un rabo. No, no, ese es el espíritu que se ha metido, porque es anti Dios, o sea, es anti valores, anti todo lo que profesa. Y lo único que el hombre le queda es Dios. Todo lo demás, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y nosotros estamos llamados a traer esa verdad absoluta a nuestros hijos, pero ¿por qué no? Si la conocemos, pero si ellos son dañados como en la universidad, que ahora mismo ¿cuántos maestros no tenemos? Tenemos que preparar a nuestros hijos antes de la universidad, porque allí son confrontados con el humanismo y con todo esto que quiere dañar su fe. No podemos de ninguna manera, pueblo, tenemos que estar allí el lunes 16 a las 10 de la mañana. Vamos a seguir hablando de este tema. Queremos que usted nos llame si quiere alguna información. Créame que se han preparado todo. Sabemos que no hay nada que impida que usted llegue allí. Usted póngase de acuerdo con alguien, alquilen autobuses, que los dejen cerca, que usted pueda caminar un poquito, que usted llegue hasta allí, llegue temprano. Haga todo lo que, comuníquese con gente que usted conoce, explíquele a raíz de lo que está aprendiendo. Si usted maneja el internet y puede accesar en las páginas del pastor Milton Picón, de Alerta Puerto Rico, de Puerto Rico por la Familia, del doctor César Vázquez. Mire, usted vaya ahí y hay mucha información para que usted la pueda compartir, porque hay gente que está totalmente ignorante a toda la amenaza que está enfrentando nuestro país. El problema de Puerto Rico no es el IVA, ni el IBU, ni la economía. El problema de Puerto Rico es mucho más allá que esto. Es más grande que eso. Estas son las añadiduras y las consecuencias de no mirar a Dios. Pero yo sé que en el nombre de Jesús usted va a despertar y usted va a avisarle a toda su familia y no va a dejar a nadie. No lleva el perrito, ¿verdad? Va a sufrir allí, pero va a ser un programa corto. Hay todo muy ordenado y estructurado. Va a haber vigilancia. Tenemos todo, toda la logística está preparada. Pero usted tiene que llegar allí, porque no puede ser por fe. Hay cosas que se hacen por fe y otras se hacen con presencia, hermano. Cuando el Señor le mandó a rodear los muros de Jericó, había que rodearlo cada día, y el último día ya usted sabe lo que pasó. Así que continuamos y no se mueva de ahí.
Buenas noticias. Ya puedes descargar en tu teléfono celular iPhone la nueva aplicación de Wanda Rolón Ministries visitando tu App Store. En Search escribes Wanda Rolón y oprime Descargar y así podrás tener tu aplicación completamente gratis. Disponible también en la plataforma Android en el Play Store. ¡Qué bendición! Riega la voz y descarga tu aplicación ya. Hoy alzo mi voz. Hoy alzo mi voz porque soy parte de una generación. Con principios y valores. Conocemos lo que es respeto y sana convivencia. Yo respeto. Yo respeto. La diversidad de opiniones. Pero mis principios no se venden. Yo no vendo mis valores. Es tiempo que tu indignación se convierta en acción. Yo me levanto. Yo me levanto. Por mi familia. Por Puerto Rico. Levantémonos. Padres. Madres. Hijos. Levántense. Alza tu voz. Por mi generación. Continuamos aquí en este programa especial en ruta hacia el día 16 de febrero a las 10 de la mañana en las escalinatas sur del Capitolio, todo Puerto Rico mostrando su indignación, traduciéndola en acción, estando allí. Solo te pedimos una horita y media, acompáñanos. Tú tienes que estar allí por tus hijos, por tus nietos, por tus sobrinos, por tus amiguitos, por tus vecinos, por una niñez que merece que nosotros estemos de pie, porque hoy disfrutamos bendiciones que otros lucharon por nosotros. Y definitivamente, en el nombre de Jesús, yo sé que Dios nos va a dar una gran victoria. Continuamos con el tema. Pastor, ¿por qué la importancia? ¿Qué es lo que está pasando? Hay otras áreas que no solamente sea perspectiva de género, es lo más grave, digamos, porque se dice que al final de este mes que comienza. Pero hay otras cosas que están pasando. Bueno, o sea, mencionamos el asunto de las iglesias escuelas. Yo quería añadir algo. Sí. O sea, a veces hay comentaristas radiales, personas en los medios, que dan la impresión de que los pastores en Puerto Rico quieren levantar escuelas por levantarlas. O sea, cuando la realidad es que hay padres en Puerto Rico que desean enviar sus hijos a unas escuelas que le enseñen valores. Porque un niño que tiene valores es un niño que va a respetar, es un niño que va a tolerar, es un niño que va a ser un buen ciudadano en el futuro. O sea, y cuando nosotros vemos la oferta educativa que tienen estas iglesias, escuelas, son excelentes. O sea, las mejores notas en el College Board, cualquier jovencito de eso se gradúa y lo aceptan en cualquier universidad de los Estados Unidos. O sea, pues la oferta educativa es excelente. Son súper competentes. Y no tienen la problemática triste que tiene la escuela pública, que yo soy producto de la escuela pública. Sí, yo también. Pero en aquel entonces, comparado versus ahora, donde vemos todo este tipo de cómo el Estado se quiere cambiar la educación, pero las escuelas cristianas, escuela, iglesia, escuela. Escuela. Y tienen como primordial propósito enseñar valores. Enseñar valores. Porque... La idea de las iglesias escuelas es que todo el currículo tiene, por decir así, un currículo que tiene que gira en torno exacto, al Señor. Al Señor, a la Sagrada Escritura. Soy. Por ejemplo, si enseñan ciencia, si enseñan el origen del universo... No van a hablar de Darwin, claro. Van a utilizar la Sagrada Escritura. Y lo bueno es que las iglesias escuelas han demostrado que tienen un producto educativo tan bueno como el mejor colegio en Puerto Rico, y lo han demostrado, como ha dicho muy bien el pastor Milton Picón, lo han demostrado en College Board
y en el acceso a universidades en los Estados Unidos. Por lo tanto, no es un producto que ha demostrado ineficacia, al contrario. Y por eso, y pretender crear una imagen de que son escuelas mediocres, etcétera, no. Son escuelas de alta calidad. Pero si estamos, incluso le estamos ofreciendo con muchísimos, menísimos recursos económicos una enseñanza de mucho más calidad que la que le ofrece el Departamento de Educación en este momento, teniendo tantos recursos millonarios, pero los problemas que enfrentan los mismos maestros que no han podido el gobierno resolverle, esa dejadez, ese estado de ánimo de nuestros maestros que amamos y respetamos, pero es que eso se transmite. Claro, porque es un sistema, el nuestro educativo público, que ha demostrado una ineficacia de educar a nuestros jóvenes. No por falta de capacidad de los jóvenes. Que ni termina la escuela. O por falta de capacidad de nuestros maestros. Es que es un sistema burocrático, deshumanizante. Correcto. En la cual se dan estas peleas que estamos dando nosotros, en la que hay unos criterios ideológicos que no buscan el mejor bienestar del niño ni la educación del país. Entonces, en ese son ambiente agendas. No se puede desarrollar. Hay una amenaza que es real. O sea, que está también moviendo esta marcha. El Consejo de Educación Superior le pidió, citó a todas estas iglesias y escuelas para el día 24 de este mes de febrero con una amenaza de retirar una certificación. ¿Y qué es lo que va a ocurrir si eso pasa? Pues los padres van a sacar los niños de esas iglesias y escuelas ante una amenaza de que el gobierno pues no le va a reconocer los estudios a esos niños. Sí, que no van a estar acreditados. Correcto, o sea, es una amenaza real. Dios, o sea, mío, pero esto es más serio todavía. Exacto. Pero no lo hacen con delicadeza. Son no abruptos. Se abren al diálogo, sí. Sino es la imposición totalitaria. Ese es el peligro. Ese es el peligro. En este gobierno, como nunca antes habíamos visto, sí. La imposición. Y exacto. Se miente con una ley, que el sacerdote lo puede explicar bien como abogado. Que hay una ley que ganaron estos hermanos. La ley 82. La ley 82 del 95. Y el secretario de Justicia actual, que uno no sabe de dónde se ha sacado esa idea peregrina, ha dicho que esa ley 82 quedó derogada, dice él, en el 1999, cuando precisamente el último plan de reorganización del 2010, que lo hizo la administración de Fortuño. Después de ese plan de organización, el mismo Consejo de Educación hizo un reglamento para atemperar la ley 82 a las exigencias del plan de reorganización. Es decir, ellos mismos se cantan y se lloran. Ellos reconocían la validez de esa ley 82, que ha sido reconocida en toda la primera década de este siglo XXI, y el secretario de Justicia, sin dialogar con los afectados, de un plumazo, le ha quitado cualquier legitimidad jurídica a ese ámbito de autonomía de los padres y de la libertad religiosa que reconocemos en nuestro país. Yo me imagino que si ahora van por las iglesias y escuelas, mañana irán por todas las instituciones privadas y de alguna manera ahora ha comenzado una angustia con el IVA. ¿Por qué? Porque los colegios e instituciones privadas le van a dar una nueva carga económica que va a ser tan asfixiante. No podremos afrontar. Porque es para que desaparezca. Es decir, esto es convertir en un Estado totalitario. Bueno, miren, uno de los principales políticos de este país dice que con este asunto de las escuelas privadas él no necesita citar a los directores. Los directores de las escuelas, que quiere citar sus contables. ¿Pero qué es eso? Entonces, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué forma de expresarse de un funcionario público? O sea, es una agenda. Pero es que Dios permite que hablen así, porque ya no saben ni disimular. Ellos van así, abiertamente, para que el pueblo sepa que la agenda es persecución contra la iglesia, persecución contra la libertad religiosa, persecución contra el pueblo, contra los niños. Esto no se puede tolerar. Claro. No podemos aceptarlo. Porque es, para ellos es sospechoso toda iniciativa privada, sea económica, sea educativa, sea religiosa, todo lo que sea privado y que no esté bajo el control de una autoridad de ellos, ellos la ven con sospecha y quieren de alguna manera destruirla por completo. Cuando ellos como gobierno no han podido tener progreso ni echar para adelante las instituciones que ellos tienen en sus manos y nosotros con muchas luchas y con limitaciones, con la ayuda del Señor, sí la hemos podido echar hacia adelante.
Entonces quieren castrarlos todos. Claro, hay grandes sectores del país que son los sectores más vulnerables, que si no fuera por las instituciones religiosas, no tendrían ellos la protección que su dignidad humana exige. Correcto. Uno piensa todas las labores que usted está haciendo, pastora, en sectores pobres, en el sector educativo, en el sector de los ancianos, etcétera. Uno se imagina, asumiendo el protocolo, la burocracia gubernamental, no se llegaría. Bueno, el Departamento de la Familia ha probado ser una de las entidades que más maltrato tiene para los niños. Para los niños. Los niños están viviendo en condiciones infrahumanas y están de casa en casa, en hogares. Algunos, obviamente, tenemos hogares como el Niñito Jesús y otros hogares que son maravillosos que yo patrocino, pero también vemos que ellos no han podido atender a esa niña que le arrebatan a los padres, que tampoco lo han atendido bien, pero ¿a qué mejores ofertas le dan? Ninguna. Dirigidos por activistas. Sí, porque casi siempre. Departamentos dirigidos por activistas. Eso es. Currículos de perspectiva de género diseñados por activistas también. ¿Qué que nosotros podemos esperar? Imagínense, la ley de la adopción le da, por decir así, hace que el matrimonio entre un hombre y una mujer, si en igualdad de condiciones con una persona que sea soltera y haya un matrimonio de hombre y mujer, hace siempre, priva, por decir así, que sea siempre un hombre y una mujer en matrimonio los que puedan adoptar un niño en igualdad de condiciones con una persona soltera. La subsecretaria de la familia hace como un mes decía, no hay prueba que un niño está mejor con papá y mamá. Por lo tanto, vamos a pedir que la adopción, la ley de adopción sea enmendada para que no exista más ese privilegio. Dios mío, o sea, padre. Ustedes se pueden imaginar, cuando ya una persona dice que no hay estudios que digan que un niño está mejor con papá y mamá, ya es imposible todo diálogo. Porque hay cosas que son self-evidence. Claro. Hay cosas que el sol sale y se pone a tal hora, pero si una persona dice es que el sol no está, no hay forma. Porque ¿cómo tú le explicas a un ciego la luz o a un sordo el sonido? Si una persona dentro de ese departamento de la familia dice que no hay prueba que un niño está mejor con papá y mamá, apague y vámonos. Esa es la agenda de la perspectiva de cuando género. Cuando una secretaria dice que no existe la familia tradicional y nunca ha existido, ¿Qué uno puede esperar? Esa es la secretaria de la familia. Sí. O sea, porque sencillamente ellos creen en una diversidad de familias. Pero ¿y qué empeño? Y hay un ataque ¿qué empeño? Directo a la familia natural. ¿Qué empeño? La familia fue papá y mamá e hijos. Y nosotros somos producto de eso. Claro. Lo que están atentando contra la humanidad. Están atentando contra todo. Pastora, lo que ellos saben que no pueden convencer a adultos razonables. Claro. Entonces, si no pueden convencer a un adulto de una cosa que es absurda, pues piensan llevarle eso al niño desde pequeñito. Claro. Para ver si lo pueden engañar. Y haciendo eso, pues controlan una generación completa. La que viene, o sea, la que viene. Por eso es que vamos a marchar. Sí, señor. El 16. Bueno, el día lunes 16 a las 10 de la mañana. Cierro todos los segmentos recordándote que tu cita, tú no te puedes quedar en casa. Tú tienes que estar allí con toda tu familia. Llévate tu sombrillita, si puedes vestirte de blanco, lleva una pancarta bonita que hable de que sus valores se respetan, sus niños se respetan. Usted tiene que ser parte de lo que va a pasar. Históricamente, Dios nos va a pedir cuenta este lunes a las 10 de la mañana. La Iglesia trabajando por tu comunidad. La apóstol Wanda Rolón, dirigida por el Espíritu Santo, junto a otros pastores, estuvo sobrevolando la isla, orando y ungiendo a todo Puerto Rico, declarando la unidad para que no haya más violencia y crímenes en la isla. La Iglesia, haciendo la diferencia. Academia Cristiana Yará.
Llamados para enseñar. Tenemos un currículo de calidad para niños desde pre-pre hasta cuarto año. Incluye clases de computadora, música, educación física y educación cristiana. También desayunos y almuerzos, salones con aire acondicionado y ambiente seguro, matrícula abierta, servicios de cuidado extendido antes y después del horario de clases por un costo adicional. Para más información, llame al 787-730-5088 y si dices que lo escuchaste a través de la telecadena SBN, recibirá un 10% de descuento. Academia Cristiana Yará. Bueno, queremos invitarte, querido hermano y hermana, para que el próximo lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana usted esté con nosotros, con todo un pueblo maravilloso que yo sé que ama a Dios, que ama a Puerto Rico. Estamos a tiempo de ir al rescate de nuestra isla, que la indignación por todo lo que está pasando, te sientes oprimido por las contribuciones, por las malas noticias, por la economía, eso es todo consecuencia de esta orientación que nos quieren imponer a nosotros, de esta nueva filosofía de vida en Puerto Rico, que somos una nación judeocristiana con valores, con principios, pero tenemos que despertar, porque que no un grupito, dos o tres, sean los que dirijan la mayoría, el pueblo soberano de Puerto Rico. ¿Sabes qué? Dios te está llamando a que despiertes y salgas del anonimato y vayamos allá este próximo lunes. Y vamos a hablar un poquito sobre, ya usted escuchó, qué terribles cosas, ¿verdad? Que quizás usted no sabía. Los que nos ven en otras partes, en otras jurisdicciones, Estados Unidos, que nos están viendo, yo quiero que usted llame a sus familiares y a la gente que vive aquí en Puerto Rico. Usted le diga, tienen que ir, que no se queden en su casa. Pastor, ¿cómo va a estar la logística? ¿Cómo se está moviendo eso? Bueno, la actividad se va a celebrar en el ala sur del Capitolio, ya se tienen todos los... Usualmente siempre fue el norte, en esta oportunidad se escogió el ala sur. Sí, el ala sur, y de hecho esto ha tenido una metamorfosis, ¿verdad? Empezamos primero pensando en una marcha, pero la respuesta del pueblo ha sido tan grande que el ala sur se va a llenar completamente. Las personas que lleguen más temprano, pueden estacionarse en el estacionamiento Luis A. Ferré, que queda precisamente cruzando el ala sur del Capitolio. Ahí se está coordinando también para que las diferentes guaguas que vienen de diferentes lugares, y quiero decir que hay alcaldes que han puesto todas sus guaguas de su municipio al servicio de la iglesia. Gloria a Dios. Y estas guaguas pues dejarán las personas en el Capitolio y estarán moviéndose a un lugar designado. Hay otros estacionamientos pagados, como es el de Escambrón, el de Doña Felisa, que son pagados. Y en el centro de convenciones me indicaron también. Correcto. O sea, nosotros le estamos diciendo a nuestros hermanos, vaya temprano. El pasado 28 de febrero del año pasado, el 18 de febrero, ya a las 10 de la mañana habían sobre 50,000 personas allí. Bueno. O sea, y nosotros pensamos que esto va a ser algo similar o mayor. Así que exhortamos a las personas ahí. Que todavía la prensa habla y todo el mundo habla de ese día histórico de Puerto Rico, que nunca ha habido una manifestación más grande, dicho por ellos mismos, porque nosotros no teníamos idea de cuántas personas fueron y ellos lo catalogaron de más de 200,000 personas. Y obviamente pues va a haber tantas personas allí que la marcha que se ha programado hacia la fortaleza pues no podrían ir todos. Porque 50,000 personas no caben en el casco de San Juan. Acá en el Capitolio y otro grupo marchará. Otro grupo marchará hacia la fortaleza. Para llevarle la misiva. Y luego regresa. Correcto. Al señor gobernador. Se le van a hacer unos reclamos de parte de Puerto Rico por la familia, la fraternidad pentecostal y todas las otras organizaciones, iglesias, concilios que van a darse cita allí. Se va a hacer una proclama, ¿verdad? Estos son nuestros reclamos. O sea, yo creo que esto va a ser una actividad que va a ser otra de las páginas que escribe la iglesia en Puerto Rico ese día. Y por eso exhortamos a todos que vayan desde temprano,
que si de alguna manera que se forma un tapón, no pueden llegar, se estacionan en el centro de convenciones sea, y caminos. Donde sea, usted vaya, pero usted no se puede quedar. Sí, o sea, que nadie vire de allí. Nadie. O sea, no. Yo le dije que aunque se queden en el Puente de los Hermanos, la otra vez dije, señor Padre Santo, así fue. Hubo gente que no llegó, pero se sabía que era parte. Era parte de esa gran actividad. Yo creo que, como ha dicho usted, es bien importante ir temprano. Allí va a ser un lugar de manifestación pública y cívica, pacífica, que allí no se va a insultar a nadie, no se lleven cartelones ofensivos hacia ningún sector del país. Nosotros no gritamos, nosotros intentamos persuadir y convencer. La verdad no grita, la verdad convence, decía uno de nuestros próceres puertorriqueños. En ese lugar vaya cómodo. Por eso se ha dicho que se vaya zapatilla, de blanco. Zapatilla, exacto. Lleve agua. Lleve agua. Que no se preocupe que usted no pueda ir a la marcha por motivos de salud. Allí se va a quedar un grupo con usted, apóstol, y van a orar, vamos a cantar, vamos allí a manifestarnos para que el pueblo vea que esta mayoría silente, que somos la mayoría de este país, queremos encauzar pacíficamente nuestros reclamos, que además son reclamos reconocidos en nuestra Constitución. Nosotros no estamos pidiendo privilegio, nosotros estamos exigiendo el respeto de nuestros derechos. Y por eso allí iremos encaminando. Derechos que igual le otorgamos a otras personas que piensan distinto a nosotros. Que piensan distinto a nosotros. Y que han vivido y convivido con nosotros en esta sociedad. Curiosamente, yo escucho a veces de los medios y de los grupos activistas decir que nosotros estamos imponiendo unas cosas a ellos. O sea, que nosotros estamos defendiendo lo que siempre hemos tenido. Estamos defendiendo la diversidad. Sí, correcto. Estamos defendiendo incluso la diversidad de ellos. Claro. Porque los que aquí quieren imponer ideologías contrarias a nuestra conciencia no somos nosotros. Nosotros lo que queremos es una sociedad de la diversidad y de la complementariedad. Ellos nos quieren imponer unos criterios y nosotros exigimos que lo que ha sido consagrado en nuestra Constitución sea un derecho de todos y no un privilegio de pocos. Eso es parte del grito que estamos dando ese día en la manifestación que vamos a tener el 16 de febrero desde las 10 de la mañana. Wow. Y le pedimos también a todo el pueblo de Puerto Rico que en la medida que se va acercando el día se levanten ejércitos de intercesores a lo largo y a lo ancho del país. O sea, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros no vamos a ir a atacar a nadie. Sencillamente discrepamos de unas ideas y entendemos que, nosotros creemos en el poder de la oración. Amén. O sea, estamos acostumbrados a ver milagros, a ver cosas. Yo quería, antes que terminemos, pastor, no puedo dejar que la gloria se la lleve ningún gobierno. Si hemos visto una reducción en la criminalidad, una reducción en muchos aspectos, ¿verdad? Es porque el país hace un año y algo se ha levantado en oración, los municipios, los alcaldes con decreto. Entonces, no se le adjudica a Dios la gloria de la mejoría que ha habido, quizá un poco en la calidad de vida. Claro, tenemos que hacerlo nosotros. Pero nosotros lo tenemos que hacer porque es sabido de todos. Sí, claro. Que los pueblos de Puerto Rico, ya más de 65 pueblos, han hecho decretos de oración de 40 días. ¿Cómo eso no va a redundar en un beneficio para toda la población? Oh, gloria al Señor. Amén. Entonces, tiene un gobernante, le tengo que decir, que no ha hecho, no usted sabe ni cuál es el plan que tiene de crimen, porque nunca ha habido un plan y todo se ha reducido porque la iglesia ha orado y porque hay un Dios en los cielos que ha respondido al clamor, porque la iglesia católica, evangélica y todas las iglesias nos hemos unido en estos decretos de oración y estamos viendo el resultado. Yo creo que el lunes algo sobrenatural, pastor. Algo va a pasar ahí. Yo siento que es una convocatoria como Elías nos convocó allí en el monte y vamos a ver quién es Dios. Exacto. Yo lo siento así, que algo sobrenatural. Dios nos va a sorprender. Yo siempre, hay un texto de la Escritura que a mí siempre me impresiona. Santo. El Señor dijo, lo que yo les digo en privado, grítenlo desde la azotea. Y allí nosotros, que hemos recibido tanto de Dios, porque nosotros podemos dar testimonio de lo que la misericordia de Dios ha hecho en nuestra vida. Amén, amén. Ahora nosotros queremos dar testimonio público. Amén. De ese valor, vuelvo a insistir, de que hombre y mujer los creó, por eso los bendijo. Y esa bendición que ha sido parte del patrimonio de la humanidad, es lo que nosotros queremos preservar. Amén. Para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Por eso es gritarlo. Eso fue lo que me ha llevado a mí en estos 2 años
a salir en público, desde el anonimato, porque es que uno no puede silenciar, por decir así, en medio de este debate público, lo que la tradición cristiana es capaz de aportar para enfrentar estos problemas graves que tenemos como país. Porque usted ha dicho, pastor, una cosa cierta. Cuando Dios está presente, lo que es obstáculo se convierte en reto. Y uno comienza a descubrir caminos. De hecho, yo me acuerdo el año pasado, cuando estábamos en medio de toda esta batalla del 238, un día yo fui, entré a mi templo y me puse de rodillas. Y dije, Señor, es que estos poderes son fuertes. Me siento débil. Me siento como David cuando se enfrentó a Goliat. Y yo les puedo decir que yo sentí una especie de voz que me decía, recuerda que yo abrí el Mar Rojo. Aleluya. Y por lo tanto, yo decía, es cierto. Allí estaba el pueblo de Israel, entre un mar impenetrable. Santo. Estaba con el ejército de Faraón que los iba a matar. No había solución. Y el Señor les abrió el Mar Rojo. Y dice que dejó a Faraón allí muerto cuando intentó seguirlo. Y el pueblo, dice, cantaba gloria a Dios cuando llegó al otro sitio, a lo que la misericordia había hecho. Y por lo tanto, yo estoy seguro que la gran crisis que tenemos como país, que yo creo que es una crisis espiritual, de ponernos de rodillas, de reconocer de que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y yo creo que eso va a ser parte de nuestra convocatoria del febrero 16. Fíjese que cuando Elías convocó al pueblo era porque precisamente el gobierno estaba estableciendo otras cosas. Exacto. Y el hombre de Dios sacó la cara porque Dios lo llamó. Y este pueblo que se ha unificado y que Dios ha concertado en la mayor unidad de la historia de las iglesias en Puerto Rico, todas y sectores, estamos unidos porque nos amamos y porque amamos este país y porque le amamos a usted. Yo siento que Dios va a hacer cosas tremendas, nos va a sorprender, pero es importante que usted esté allí. Dios le dijo al pueblo, vaya allí. Y Dios nos está diciendo, vamos allí. Porque allí es que se hacen las leyes. Allí, en aquella casa que tanto hemos llorado y tanto hemos gemido, hermanos como el evangelista Jorge Rasky y tantos otros que han estado allí clamando a Dios. Si estamos de pie hoy, es porque allí se ha clamado. Y vamos a volver a clamar. Y vamos a volver a dar, es levantar la voz para que se nos escuche. Pastor, ¿alguna otra cosa? Vamos a reconstruir a Puerto Rico nuevamente. En el nombre de Jesús. No podemos rendirnos. Exacto. Y nos ponemos allí. Va a ser un ponerse de rodillas colectivo ante Dios para estar siempre de pie ante cualquier circunstancia humana. Ese es el grito. Y Dios que nos dé la fuerza, ¿verdad? Amén. Como hasta ahora. Yo quiero darle las gracias a ustedes y reconocer su valía, todo lo que Dios ha hecho a través de ustedes. Yo le doy gracias por ese comité de trabajo, por todos esos voluntarios, por toda esa gente linda, por todos los sectores que no puedo mencionar a todos ahora, pero más adelante lo voy a hacer, que han dicho presente, que nos están apoyando. Ustedes, sus oraciones, es vital. Vaya allí el lunes. El domingo, cada iglesia, por favor, eleve una oración al cielo a favor de esa marcha. Dios nos va a dar un día hermoso. Dios nos va a dar una mañana espectacular. Vamos a ser sorprendidos. Y nuestra oración es que Dios toque el corazón del gobernante y que toque el corazón de todos, porque nosotros no estamos en contra de ellos. Lastimosamente, ellos están en contra de nosotros. Pero nosotros no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Les invito a que oremos, hermanos, y llévenos en oración, pastor. Señor Jesucristo, nos ponemos de rodillas en tu presencia. Gracias, Jesús. Amparado en lo que dice la Escritura. Sí, Padre. Si tú no construyes la casa, en vano se cansan los albañiles. Si tú no guardas la ciudad, en vano vigila los centinelas. En tu nombre, Señor, nos lanzamos a este reto, sí, sabiendo Jesús, que tú no vas a abrir el Mar Rojo. Bendice nuestro país. Sí, bendice los padres y madres de nuestro país. Sí, y danos la fuerza para proteger a los más vulnerables de nuestro país, que son los niños. Todo esto lo ponemos en tus manos, gracias, poderosa. Jesús. A ti, Jesucristo, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastores. Y nos vemos el lunes a las 10 de la mañana, un poquito antes, mucho más temprano, en el Capitolio. Bendiciones para todos.